Bueno, buenas tardes. Sí, tiramos algo ahí y tuvimos la participación de varios vecinos que nos arrimaron las inquietudes, planteando más o menos como que vieron lo que presentamos y empezaron a observar y vieron que era lo que estaba faltando. Analizando un poco, estudiando el tema del pliego de condiciones y viendo las diferencias que hay en la realidad de lo que se está haciendo, lo que dice el pliego de condiciones. Para no hacerla muy extensa, por ejemplo, se pide en todo el recorrido de la senda peatonal que mida 1,20 de ancho, 8 centímetros de espesor para que soporte, que no se parta, pero por sobre todo pide una malla electrosoldada, lo que conocemos comúnmente como la malla LUR. 4,2 milímetros, que es el espesor del alambre, 15 por 15, que son las medidas técnicas que piden el pliego. Vemos que no se le está poniendo, entramos a recorrer, se está poniendo tipo una lana de vidrio, que ahora la vemos que se ven las puntitas ahí, no sabemos bien qué material es, pues no vemos que sea lana de vidrio. Averiguamos con una empresa del mercado, hicimos la consulta, bueno, si esto suplantaba la malla electrosoldada, y bueno, bajo ningún concepto un plástico de esto suplanta lo que es el hierro, ¿no? Cuando va a partir, por más que tenga esta fibra o lana, como lo quieran llamar, esto no suplanta. La consistencia que tiene el hierro no lo tiene esto. Eso por un lado. Estamos viendo, justo vinimos acá a esta esquina porque se va a hacer una senda y queda la columna en la mitad. Una cosa que no está poco planificada, por lo vemos. O van a sacar la columna o vas a venir caminando y te vas a dar. Pues también acá esto se usa con bicicleta, ¿no? Eso lo sabemos todo. Una vereda que acá está quedando mucho más angosta, se está haciendo uso de otras veredas. Y hay un montón de anomalías, por llamarlo de alguna manera, de incumplimientos del pliego de condiciones, que a nosotros nos sorprende. Bueno, nosotros tenemos la hoja acá, nosotros hicimos el pedido de informe sobre el material que se está utilizando. El material no es compatible, se utiliza para otro tipo de cosas, sí, o sea, es un material que sí se utiliza en la construcción, pero no para esto. Además de eso, hicimos consulta a tres arquitectos y un ingeniero, porque queríamos asegurarnos antes de hablar, ¿no? Estamos hablando que en plata es mucha diferencia de plata entre materiales y mano de obra. Estamos hablando de casi medio millón de pesos en una licitación de 2 millones y moneda, porque casi estaría llegando a los 3 millones, pero con IVA y leyes sociales. Pero lo que es mano de obra y materiales son 2 millones y poquito, o sea, se están ahorrando el 25% de la obra. Lo que vemos que se están mandando en la intendencia la gran caram. ¿Será la repetición de Artigas? Es lo que nos estamos llamando. Nos preocupa por sobremanera la falta de control de nuestros ediles, de los diputados, de los concejales. O sea, no hay control de nada. Nosotros siempre hemos andado la vuelta en la construcción y siempre planteábamos todo esto en el municipio. Es más, estuvimos planteando hasta inclusive árboles que están con las cartelerías clavadas con clavos de 3 pulgadas, que es una normativa que se está incumpliendo. Pero no queremos tirar toda la prensa, sino que queremos trabajar un poco en armonía con la sociedad y con el resto de los sectores. Pero esto rompe los ojos. Esto rompe los ojos. Para nosotros, esto es una estafa. Esto tendría que actuar de oficio la justicia, porque esto están estafando a la intendencia, o la intendencia está haciendo otro uso de los recursos para otra cosa. Y no solamente eso, imprimimos el pliego. Yo le digo a la gente que si le gusta informarse, que entre en la página Compras Estatales, la licitación es la número 15-2024, y ahí está todo especificado. Ahora vimos, y en el pliego dice. No sé, hay empresas que consultan, porque son varias empresas que se presentan, hay empresas que consultan si se puede utilizar el depósito de la intendencia para guardar materiales y herramientas. Específicamente dice, no se podrá utilizar el depósito de la intendencia o del municipio para guardar herramientas. La empresa tendrá que ser responsable de sus cosas. Ahora pasamos y están todas las herramientas en el depósito de la intendencia. Solamente están usando para depósitos, se están sacando materiales de ahí también. Es una pregunta que hago, no estoy afirmando nada, es una pregunta. O sea, hay muchas dudas. Vos pasás, están trabajando,
La calle no está señalizada, no hay cartel de obra, está todo en el pliego. Bueno, queríamos plantear eso. Se está faltando al pliego, están faltando materiales, es mucha plata, y insistimos, ¿es la gran Caram? ¿Es la repetición de Caram? ¿Tuviste alguna respuesta? ¿Lo planteaste? ¿Le pudiste hablar con las autoridades y demás esa consulta? ¿O haces ahora el planteo públicamente para tener una respuesta? No, mirá, yo lo primero que hice, yo estas cosas hay que ser muy cuidadoso. Yo hace mucho tiempo vengo criticando o observando de que lo que se hace es tirar cosas verdes para coger madura. Hay una agresividad a la política que es sorprendente, entonces no queremos entrar en la misma. Le hicimos la consulta al alcalde, a Matías Santo, y nos respondió que él no era el técnico, que venía el ingeniero, pero no se sabía cuándo. Digo, yo no puedo estar correteando atrás del ingeniero, mucho menos teniendo las pruebas a la vista. Por lo tanto, lo que queremos hacer es, antes que se termine la obra, que se sepa lo que se está haciendo o lo que no se está haciendo. Por eso es que insistimos, a través de las redes sociales que lo publicamos, y bueno, y esto queríamos plantearlo con ustedes, y bueno, y no sé si la justicia actuará de oficio, si la junta departamental hará algún llamado a sala, cómo sigue esto, no sé. Yo no soy un cargo electo, simplemente soy, hoy día soy un vecino, que inclusive soy candidato en este momento de la Diputación por el Departamento de San José, y queremos hacer las cosas bien, y creo que esto es una de las cosas a hacer bien, controlar los fondos de todo, saliendo a la calle, recorriendo, no encerrándose en los edificios y quedándose ahí, ¿no? ¿Entendés que el principal problema ante esta inquietud que te planteas es que se pueda partir, porque el hierro justamente para que sea más resistente la vereda? Bueno, tenemos ese problema, cuando a veces se pone la malla LUR o la malla electrosoldada, y si hay algún árbol cerca o algún movimiento, también parte, pero es menos cantidad de lo que parte. Nosotros realmente este material no lo conocemos para el hormigón, sí para carpetas de material fina o revoque, cuando hay revoque que se agrietan se le pone eso y no deja que se resquebraje. Evita las microfisuras que se llama, pero que sea algo de contención de estructural nosotros no conocemos, por eso hicimos las consultas correspondientes con arquitectos e ingenieros y a una fábrica que vende el producto. Y nos dijo, no, para tal cosa anda, para el hormigón no sirve. Entonces por eso es plantear la inquietud antes que esto siga avanzando. No solamente esto, sino que están utilizando el fondo, el ecocentro, están utilizando como depósito para las herramientas y no sabemos qué más. Y son recursos de todo, ¿no?